Bienvenidos a Tonic Palace, donde exploramos los mejores monos chinos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los isekais más intensos y psicológicos de la última década, ReZero: Starting Life in Another World. Esta serie nos atrapó desde el primer episodio, con su mezcla única de desesperación, sacrificio y momentos épicos. Subaru Natsuki, el típico adolescente que de la nada es transportado a un mundo de fantasía, pronto descubre que su aventura no será la típica historia de un héroe. Así que, acompáñenme mientras repasamos lo mejor y lo más brutal de esta primera temporada. Comencemos. ReZero comienza como cualquier otro isekai, con Subaru siendo transportado a un mundo completamente diferente sin razón aparente. Lo curioso es que Subaru no tiene ninguna habilidad especial, o al menos eso parece en un principio. Muy rápido nos damos cuenta de que la vida en este mundo de fantasía está lejos de ser un sueño hecho realidad. Subaru pronto se da cuenta de que tiene la capacidad de regresar de la muerte o, como se llama en el anime, Return by Death. Cada vez que muere, retrocede en el tiempo a un punto específico, dándole la oportunidad de corregir sus errores. Pero lejos de ser un poder que cualquiera desearía, esta habilidad lo empuja al límite emocional y físico. El regreso por muerte no solo es una habilidad fascinante, sino que se convierte en el eje central de la historia y en el mayor tormento de Subaru. Cada muerte no es simplemente una manera de reiniciar la historia, sino que deja profundas cicatrices psicológicas en él. Lo vemos una y otra vez siendo testigo de la brutalidad de este mundo y cargando con el peso de la desesperación. Esto rompe con la idea tradicional de los isekais, donde el protagonista generalmente se vuelve más fuerte y domina su nuevo entorno. Aquí, Subaru sufre repetidamente, lo que nos recuerda que el verdadero horror de ReZero no está en los monstruos o villanos, sino en la impotencia de ver morir a las personas que ama una y otra vez sin poder evitarlo. ¡Con mi brazo! ¡Con mis dedos! ¡Tula! Uno de los grandes puntos fuertes de ReZero son sus personajes. Desde la dulce y misteriosa Emilia hasta la feroz Rem, cada personaje tiene su propia complejidad y un trasfondo que los hace únicos. Primero tenemos a Emilia, la medio elfa que parece ser el interés amoroso de Subaru, pero que es mucho más que un simple objetivo romántico. A través de la primera temporada, vemos cómo Emilia lucha con los prejuicios de los demás y con su propio sentido de responsabilidad. Y luego está Rem, la sirvienta de la mansión Roswaal que se convierte en uno de los personajes más queridos de la serie. Su evolución desde alguien que desconfía de Subaru hasta convertirse en su mayor defensora es una de las partes más emocionantes de la serie. Y, por supuesto, no podemos olvidar el episodio 18, el momento icónico en que Rem confiesa su amor por Subaru. Ese episodio rompió corazones. Pero no todos son momentos bonitos. La primera temporada está llena de amenazas imponentes. El culto de la bruja y su líder, Betelgeuse Romanae Conti, se convierten en uno de los villanos más perturbadores de la serie. Betelgeuse, con su locura desmedida y su deseo de amor por la bruja de los celos, es un oponente que lleva a Subaru al borde del abismo. Lo que hace especial a ReZero es que no importa cuán fuerte se haga Subaru o cuánto conocimiento adquiera a través de Return by Death, siempre parece estar a la merced de fuerzas mucho más grandes que él. Uno de los temas más importantes de la primera temporada es el sufrimiento psicológico de Subaru. Aunque en otros animes es normal ver a los protagonistas levantarse tras cada caída, en ReZero, Subaru llega a un punto en que se quiebra completamente. Hay episodios donde su desesperación es palpable, como en el arco donde prácticamente pierde la esperanza tras fallar una y otra vez en salvar a Emilia y a sus amigos. Subaru es un personaje que, a diferencia de otros protagonistas de Isekai, no es infalible. Es humano, frágil, y constantemente se enfrenta a su propia incompetencia. Este es uno de los mayores atractivos del anime, ver cómo alguien común es puesto en situaciones extraordinarias y cómo responde a ellas. La primera temporada de ReZero es una montaña rusa emocional. Nos muestra que no todas las historias de fantasía son cuentos de hadas, y que el camino del héroe puede estar lleno de muerte, sufrimiento y desesperación. Sin embargo, también hay momentos de esperanza y crecimiento. Subaru, a pesar de sus innumerables fracasos, sigue adelante. Y eso, amigos, es lo que hace a ReZero una historia tan cautivadora.
nos muestra la lucha constante de Subaru por proteger a quienes ama, incluso si eso significa sacrificar su propia cordura. Si aún no has visto ReZero, te lo recomiendo altamente. Es una serie que no solo te hará pensar, sino que también te romperá el corazón en más de una ocasión. ¿Estás listo para sumergirte en esta montaña rusa emocional? Y eso es todo por hoy en Tonic Palace. Si te ha gustado este análisis, no olvides dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál fue tu momento favorito de ReZero? ¿Crees que Subaru merece un descanso de tanto sufrimiento? Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando lo mejor de los monos chinos.